Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a mi canal, el canal de ustedes también. Si es por primera vez que estás aquí, mi nombre es Oneida Romero. Este video pues es muy especial porque vengo en colaboración con una amiga y colega, Febe Navarro. Aquí les voy a dejar una foto del canal de ella para que vayan y la visiten y también se puedan suscribir. Pues tiene recetas muy buenas ella en su canal, postres también muy deliciosos. Y pues ella en esta ocasión va a estar preparando el puré de papa y yo pues voy a estar preparando lo que es un pollo en salsa navideña como tradicionalmente lo hacemos los salvadoreños. Pues los invito a que pasemos a ver los ingredientes. Bueno, mi gente linda y hermosa, ustedes pueden ver que aquí ya estoy con todos los ingredientes de la preparación de esta receta con una salsa navideña al estilo salvadoreño como tradicionalmente lo hacemos todos los salvadoreños. Pues aquí yo tengo 3 libras de pollo. Yo voy a usar muslo y voy a usar piernita. Aquí tengo 3 tomates partidos ya a la mitad. Y tengo un pedacito de apio. Tengo la mitad de un chile verde, la mitad de una cebolla. Tengo chile guaco como aquí lo conocemos en El Salvador. Pero es chile guajillo, chile californiano. O chile California, perdón, así también lo conocen. Tengo 4 ajos, tengo media cucharadita de sazonador o consomé. Tengo 1/4 de cucharadita de pimienta molida. Aquí tengo el relajo, que este relajo pues son las especias que le dan sabor a nuestras salsas salvadoreñas. Y pues ustedes pueden ver que este está compuesto de ajonjolín. También lleva semillitas de calabaza o nosotros le decimos semillas de ayote, de maní, lleva hojitas de laurel y lleva también hojitas de orégano, de eso se compone el relajo. Y pues aquí yo también le voy a agregar aceitunas o olivos como los pueden conocer ustedes. Este es opcional, si ustedes quieren se lo pueden agregar. Pero a mí me gusta el sabor que le da esta aceituna al pollo navideño. Y aquí tengo este achiote. Tengo una media cucharadita de comino molido, de comino así en grano. También pueden usar molido si ustedes quieren. Y para marinar el pollo voy a utilizar salsa inglesa y mostaza. Bueno amigos, como primer paso que vamos a hacer, yo voy a marinar este pollo. Le voy a poner aproximadamente 1 cucharadita de mostaza. Y le voy a poner también 1 cucharadita de salsa inglesa. Y aquí le voy a poner pimienta y el consomé. Le voy a poner 2 ajitos triturados para que le dé mucho sabor a este pollo. Espero esta receta les pueda gustar, amigos, y que la puedan realizar en sus hogares. Para mí, pues, es un gusto traerles una receta más este día y enseñarles, pues, parte de nuestra cultura salvadoreña gastronómica. Y ahora lo que voy a hacer, ya mis manos están bien limpias y lo que voy a hacer es que estos ingredientes los agarre todo el pollo, a marinar bien esto. Miren así de esta manera. Este procedimiento también lo pueden hacer de dejar su pollo marinado desde una noche antes, pues es mucho mejor, agarra mejor los sabores de todos estos ingredientes que le hemos puesto ahorita. Y también pues yo le dejé la piel, pero si ustedes quieren también se la pueden retirar. A mí pues en esta salsa me gusta siempre dejarle el pellejo al pollo. Miren de esta manera. Así. Y ya les digo el procedimiento que sigue. Bueno amigos, yo aquí ya tengo un sartén
calentando, ya le puse aceite, le puse aproximadamente como un cuarto de taza de aceite. Es para, yo, a mí me gusta hacerlo, que me gusta dorar primero el pollo, que se dore un poco porque así nos da mucho sabor. Queda bien rico este pollo así, amigos. Así lo vamos a ir dorando todo. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer es poner a asar estos tomates para que nos dé mucho sabor también a la salsa. Miren, así de esta manera los vamos a ir colocando. Y le voy a poner el pedazo de cebolla también a que se nos vaya asando. Y le voy a poner dos ajitos también. Así. Y los vamos a que toditos se nos hacen. Y pues ya ustedes lo van a ver ya cuando ya lo tenga todo asado. Este paso pues es bien importante porque le da buen sabor a la salsa. Pero si ustedes también lo quieren poner a sancochar, también lo pueden poner así, sancochado para hacer su salsa. Pero de esta manera pues a mí me gusta más como los queda la salsa. Bueno, mi gente linda, ustedes pueden ver que ya pues nuestro pollo se nos va dorando. Así nos tiene que ir quedando bien doradito. Esto aquí pues no está bien cocinado, vean, aquí no se cocina el pollo, sino que se va a terminar de cocinar en la salsa. Y pues aquí solo es como que agarra un doradito así, porque ya les dije que esto pues le da mucho sabor al pollo y nos queda súper delicioso. Bueno, aquí ya estos tomates también ya se están terminando de asar con la cebolla, el chile verde y los ajos. Ya están listos para ya pues llevarlos a la licuadora. Yo aquí lo que voy a hacer es tostar el relajo, porque tostadito también le aporta un sabor bien único a esta salsa. Ya les dije, vea, que es una salsa navideña, como tradicionalmente la preparamos los salvadoreños. Y espero también pues a ustedes les pueda gustar. Y esto se tuesta a fuego lento y no lo vamos a dejar de estar moviendo porque el ajonjolín rápido se tuesta. Y a esto pues lo vamos a poner en el vaso de la licuadora para licuarlo. Bueno, amigos, no sé si lo van a alcanzar a ver ahí por la cámara, pero ya el ajonjolín ya pues ya cambió de color, ya se puso un color cafecito. Por eso tenemos que estarlo meneando constantemente para que no se nos vaya a quemar, porque si nos quema, se nos pone amargo. Entonces ya es hora de llevarlo al vaso de la licuadora. Bueno, yo aquí ya tengo los tomates, la cebolla y el chile verde y los ajos que estábamos asando. Y aquí ya tengo también el relajo, ya le puse la ramita del pedacito de apio que teníamos. Y aquí le voy a agregar el achiote, que este pues es nuestro colorante que utilizamos para las comidas. Y le voy a poner la pimienta con comino. Les dije que también puede ser molida. Y aquí pues yo le voy a agregar los chiles que ya tenía hidratando. Se lo voy a poner aquí. Y le voy a poner 2 tazas de agua para que se nos pueda licuar bien estos ingredientes. Ya les muestro cuando ya lo tenga licuado. Si ustedes gustan, esta salsa la pueden colar y si no, pues así la pueden poner también. Bueno, amigos, aquí yo ya terminé de licuar la salsa, como pueden ver. Como les dije, ustedes si gusta la pueden colar, yo no la voy a colar y la voy a agregar aquí para que esta salsita se nos empiece a cocer y empiece a hervir. Y esto huele delicioso, muy rico. Les quiero decir que esta salsa también nos sirve y esta preparación que estoy haciendo de este pollo nos sirve para los panes con pollo,
Nos sirve para hacer tamales, para hacer una gallina horneada en salsa y también para un pavo nos sirve esta salsa. Así es que espero la puedan hacer de esta forma y que también les pueda gustar. Y ahorita voy a dejar que esta salsa hierva para ya agregarle lo que es el pollo. Bueno, amigos, aquí ya pues nuestra salsita está ya hirviendo, como ustedes pueden ver ahí. Y ahorita pues es hora de agregarle el pollo. Así, de esta manera. Yo ahorita voy a esperar hasta que el pollo ya tenga un ratito de estar acá en la salsa para rectificarlo de sal, porque ahorita ya solo le voy a poner sal. Pero como vieron que el pollo pues le puse consomé de pollo, pues es salado y le voy a poner este juguito que despidió el pollo. Miren. Aquí el pollo ya se va a terminar de cocer bien. Y miren, esta salsita nos ha quedado espesita solo con los ingredientes que le pusimos. No le he puesto ni harina, nada más, porque hay personas que le ponen harina o le ponen pan francés. Yo no le he puesto nada de eso, miren. Y si pueden ver, la salsita está bien espesita. Y ahorita le voy a poner las aceitunas. Que esto pues me gusta el sabor que le da al pollo. Miren, ¿sí? Y pues aquí lo vamos a tapar una vez más. Y como les dije que vamos a esperar a que el pollo esté un ratito ahí para rectificarlo de sal. Y pues ya les digo cuando ya lo vaya a probar de sal. Lo voy a volver a tapar para que se nos vaya cociendo bien este pollo. Bueno, amigos, aquí es el momento donde yo lo voy a rectificar de sal a ver cómo está. Lo voy a probar porque ya aquí el pollo ya, como pueden ver, ya le falta poco para que ya esté bien cocinado. Y me le hace falta sal, así que le voy a poner como media cucharadita de sal. Bueno, media cucharadita le voy a poner. Y esta salsa está deliciosa. Como decimos aquí cuando sentimos un olor a esta salsa que ya huele a Navidad, ¿verdad? Voy a ver cómo me quedó de sal. Sí, ya me quedó bien. Así que lo voy a dejar por unos 15 minutos más. Y ya les muestro cuando ya esté terminado este pollito. Bueno, amigos, este pollito ya estuvo. Como ustedes pueden ver, ya se coció bien. Y miren, la salsa pues se hizo más espesita. Miren qué rica nos ha quedado. Y esto pues está delicioso. Ya les muestro cuando ya lo tenga servido. Bueno, amigos, así nos quedó este pollito en salsa navideña. Espero esta receta les pueda gustar y que se la puedan preparar para esta cena navideña que se nos aproximan y también para Acción de Gracias. Si ustedes gustan esta receta, la pueden preparar para fin de año. Y pues también ahí los invito a que vayan a visitar el canal de mi amiga Febe Navarro y que también se puedan suscribir a su canal. Y para mí es un gusto haberles traído una receta más este día. Espero les pueda gustar. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga y también que bendiga nuestros sagrados alimentos. Bendiciones.